¿Siguen veremos la salud de los colombianos? Esta semana inició con la noticia de que a la EPS Sanitas no le alcanzaba la plata para pagarle a sus proveedores, cuestión que aprovechó el gobierno para hacerle campaña a la reforma a la salud, que ha sido un tema de amplio debate en el Congreso. Primero porque tuvieron que crear una subcomisión que le hiciera observaciones y fue propuesta por algunos miembros de partidos que apoyaron al actual gobierno en campaña. Y ahora vemos que están aplazando los debates. Pero hay una cuestión que genera dudas frente al futuro de la reforma, que principalmente ha recibido críticas por el apartado en donde se propone centralizar los recursos para que el ADRES sea el único pagador a las IPS y se evite que pasen por las EPS, que es donde el presidente Petro insiste que se están fugando los recursos. Pues a raíz de la polémica por la incapacidad de Sanitas para poder estar al día con sus pagos, se volvió a la discusión e incluso salió el ministro de Salud a aclarar que a las EPS se les han girado recursos todo el año. ¿Pero esto es realmente cierto? Algunos usuarios han estado replicando este informe en redes sociales, en donde afirman que Sanitas EPS no aparece en el resumen de presupuestos máximos a octubre del 2023. Ante la situación, nos tomamos la labor de ir a consultar en la página web de ADRES y en la sección de Lupa al Giro descargamos el archivo en formato Excel, verificando curiosamente que el pago a Sanitas es el primero que aparece por un valor que asciende a los 114 mil millones. ¿Será que realmente el presidente Petro tiene la razón y las EPS son el epicentro de la corrupción y están condenadas a desaparecer? Aunque aún nos quedan dudas, ya que el mismo ministro Guillermo Jaramillo reconoció que a pesar de haberle pagado a Sanitas puntual, aún se le adeudan más de 90 mil millones del año anterior, como lo menciona en el siguiente video. Queda pendiente el ajuste del 2022. Eso quedó dentro del Plan Nacional de Desarrollo, artículo 153. Ustedes lo pueden constatar. ¿Qué hay que hacer? Tiene que el ministerio hacer un crédito para pagar esas deudas. De esas deudas se le adeudan 90 mil millones, sería 90.141 millones de pesos a la EPS Sanitas.